¿Personajes famosos favoritos hablan múltiples idiomas? Can we get your answer? What would you say to these guys or ladies in Arabic, if possible? Well, I will begin by saying Ahlan wa sahlan. Shukran. Forza Saida. Jidan. Women are war. Thank you so much. Women are war. Bikun kullukum. Yeah, I think people are crazy, you know, for going to show and enjoy it. So, and we released like 3 albums during the pandemic, so we have a lot of music to yeah, you were busy during the, yeah, you were busy so during people, the pandemic. People wanna. Las personas bilingües pueden intercambiar fácilmente entre dos sistemas de lenguajes diferentes. Sus cerebros son más activos y más flexibles. Estudios también demuestran que en comparación a personas monolingüe, las personas multilingüe tienen más facilidad entendiendo conceptos matemáticos y resolviendo problemas verbales de matemática. Además, demuestran mayor habilidad en el desarrollo de pensamiento crítico, el uso de la lógica, la concentración, la memorización y tomando decisiones. Las personas multilingüe también demuestran ventaja en el proceso y aprendizaje de idiomas. Ahora me siento muy relajado, ¿no? Puedo jugar el campeonato con mucho más divertimiento en mi corazón. Entre un 50% a 2/3 de las personas adultas alrededor del mundo hablan por lo menos 2 idiomas. Hoy en día, estas personas tienen una gran ventaja en la sociedad global. Globalmente, los adultos multilingüe tienen más oportunidades de trabajo que los adultos monolingüe. Las personas multilingüe tienen la oportunidad de participar en la comunidad global de diferentes maneras, recibir más información y aprender más acerca de otras culturas. Like personally, I'm trying to learn more than 2 languages because I want to help others. I want to learn more about other cultures, and it's just very interesting and fun to learn about. El cerebro de las personas bilingüe funciona de manera diferente al de las personas monolingüe. Las personas bilingües se desarrollan mejor en el área de funciones ejecutivas. Básicamente, se les facilita alternar entre diferentes tareas, filtrando así cualquier información innecesaria. Estudios también demuestran que los estudiantes que toman clases de idiomas extranjeros presentan un mejor manejo de las demás áreas de estudio. I feel like learning many languages or speaking many languages is very beneficial in many parts. You can help people, like here at Ferris, whenever there's somebody new here, I could always help, like I get called often to help them. Access para estudiantes de inglés es una prueba que mide las habilidades lingüísticas del inglés académico de los estudiantes. Las puntuaciones de las pruebas ayudan a los maestros a hacer un seguimiento del proceso del estudiante en el aprendizaje del inglés académico y ayudan a las escuelas a decidir qué servicios de apoyo lingüístico del idioma inglés ofrecer. How important is it for ESL students to practice their English and do well on the access test? Well, this is very, very important. Simply, if you didn't practice, how do you expect yourself to grow and get better at whatever you're trying to get better at? And go to the access test with the mentality like that you prepared to crush it because you basically did more in class than whatever in the test. So you just ready for it. Just go for it and see how far did you go. Don't panic because it had a poor test behind it. It's whatever. It's just the same exact thing you were doing in class, but just more formal and you'll be just fine. El examen consiste de 4 dominios lingüísticos de escuchar, leer, escribir y hablar. Un aprendiz del idioma inglés es un estudiante que tiene la oportunidad de recibir instrucción en inglés, además de tomar otras clases. When I first arrived here, it was hard because the culture, it was like there's like a lot of differences between like Egyptian culture and US culture. And for the school, it was hard because I didn't have friends. They were like talking language I don't even understand them that much. Yeah, it was hard. El horario para la prueba de Access de este año 2022 de la escuela secundaria Ferris es el siguiente. Parte auditiva, 1 de marzo. Lectura, marzo 2. Escritura, marzo 3. Y la parte oral tomará lugar entre las fechas de marzo 7 al 1 de abril. Si tiene alguna pregunta acerca del examen de Access,
favor de contactar al director del Departamento de Educación Bilingüe, Idiomas y Evaluaciones, el señor Aldo Sánchez Abreu. También puede contactar a una de las supervisoras del departamento, a la señora Vivian Martínez o a la señorita Silvia Moya. Gracias por su atención.